para hoy, viernes, día 15 de marzo, a las 21 horas y 30 minutos, en el salón de actos de esta Casa Consistorial, con un punto único, que es el debate sobre el estado de la ciudad. Los portavoces acordaron que habría una primera intervención del alcalde y después... Una cuestión de orden, si me permite. Sí. Señor presidente, a nosotros nos parece... Disculpe. A nosotros nos parece que efectivamente han podido darse los requisitos que establece el Reglamento de Organización y Funcionamiento Municipal, así como el estatal. Pero si me permite, tengo que apuntarle que me parece que a las 9:30 de hoy, después de un pleno ordinario tan denso como y tan importante como el que se ha celebrado, no parece que políticamente sea la forma más estética de afrontar este pleno. Máxime cuando sabe usted bien que la cobertura mediática para el resto de ciudadanos que no nos acompañan y que están en sus casas el fin de semana va a ser muy escasa. Los grupos que le hemos solicitado la celebración de este pleno, el Grupo Andalucista, el Grupo de Izquierda Unida y el Grupo Socialista, no vamos a participar en este debate y vamos a solicitarle la celebración de otro debate que cumpla con los requisitos mínimos que la estética democrática solicita, es decir, que se pueda celebrar a una hora y un día en el que estemos todos de acuerdo. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Hace casi 4 años. ¡Adiós! Si alguien considera que un viernes a las 10:45 solamente es hora de tomar copas, pues nosotros consideramos que el viernes a las 10:45 respetamos los que se quieran tomar copas, pero también hay gente que trabaja.